como habíamos dicho, un rival difícil, está compitiendo a alto nivel y sabíamos que iba a ser difícil, costó bastante, pero la paciencia es importante y sobre todo confiar en los momentos que nosotros podemos resolver un juego y bueno, eso, nada más. Esperar que la competencia siempre va a ser difícil y bueno, estamos en casa, ellos están liberados de toda presión, nosotros tenemos un compromiso grande con nuestra afición, con nosotros mismos y eso pues nos genera un poco de presión estando en casa con selecciones de alto nivel también, pero siempre confiando, aunque sea en momentos difíciles, sacar el resultado adelante. Mostrando por qué son los campeones en el área, por qué El Salvador está catalogado también como uno de los primeros lugares a nivel mundial. Sí, es que nosotros tenemos jugadores, creo, con ardua experiencia ya y eso da la pauta para que los compañeros que se han sumado para este torneo puedan entrar bien al partido y bueno, confío en el grupo, en las buenas y en las malas, ahí vamos a estar siempre y vamos a luchar desde este partido en adelante. Muchas veces se pide rivales de alto nivel, para este torneo sí los van a tener. Sí, es que eso es, el tener rivales de alto nivel, una competencia dura, difícil y bueno, eso lo sabemos nosotros, somos conscientes y asumimos esa responsabilidad de poder afrontar los partidos con mucha seriedad y con mucha valentía. Gracias, Eleodoro. Vamos a ver si también podemos escuchar a Fran Velázquez, que por supuesto está... Uruguay es una selección difícil, con un sistema de juego bastante diferente, más aguerrida, pero igual, nosotros vamos a tratar de reajustar de este partido al próximo, que sabemos que son sistemas de juego bastante diferentes, pero en términos generales venimos a aterrizar a lo mismo, así que a estar atentos, a meterle intensidad cuando sea necesario y sobre todo estar certeros y poder meter las que tengan. No, con la afición siempre agradecidos, nosotros no tenemos que quejarnos, nada más agradecerles siempre el apoyo que nos han dado y bueno, decirles que vamos a seguir luchando por esta competencia que tenemos presente y esperamos poderla sacar adelante y quedarnos con el campeonato en casa. Bien, vamos a escuchar a Fran Velázquez, que llega también a este sector. Hola, Fran. Hasta si uno se madruga o se desvela en los entrenos para estar al 100. Sabíamos que la selección europea, la selección de Alemania viene de clase A de Europa, entre las mejores 8, y ellos tienen la Euro, se ve que manejan bien la modalidad, a pesar que una selección que siempre pelea la clasificación, pero este tipo de fogueo a nosotros los ayuda porque tenemos dos jóvenes de la liga debutando. Gracias a Dios, ya uno pudo notar en este debut, que también es de allá de mi playa, Barra Santiago, y eso es bueno, que el profe le va dando oportunidad a este tipo de joven para que la selección también vaya sacando buenos talentos. Lucieron una condición física sumamente envidiable esta noche, Fran. Sí, como te digo, nosotros los toca hacer doble turno de entreno, los toca a las 5 de la mañana, a las 4 de la tarde. Sabíamos que el tercer periodo íbamos a sacar esa ventaja, la condición física, y gracias a Dios se vio que le metimos al 100. Sabíamos que los dos periodos iban a ser complicados porque es una selección que sabe manejar la modalidad. Ellos saben jugar, pero físicamente sacamos la ventaja hoy y gracias a Dios tenemos los 3 puntos aquí. ¿Hubo un contacto sobre tu pierna que encendió las alarmas? ¿Todo el mundo pensó lo peor? Sí, en veces uno es el que más lo golpean, pues yo, en veces tal vez son tácticas y tuvo un gran golpe, pero allí tiene que uno hacerse fuerte porque el equipo está limitado a 10 jugadores, no hay reemplazo, entonces... A pesar que me duele la rodilla, tengo que hacerle. Y así me toca porque tengo que estar con el equipo al 100. No importa si me duele o no me duele, yo siempre voy a estar al 100 para mi equipo. Y gracias a Dios darle una alegría al pueblo salvadoreño, que hoy creo que hicimos un partido y los entregamos al 100 para darle una victoria a ellos. ¿Qué impresión te dejó México-Uruguay? Bueno, México y Uruguay son selecciones ya viejas en esta modalidad y sabemos que son selecciones que no regalan nada y contra nosotros se van a dar al 100 porque estamos en casa, pero la gente a nosotros, la afición nos motiva a dar el 100 y estos partidos, hoy se ha visto un buen partido que no va a ser fácil, pero esto nos ayuda a nosotros como selección para fortalecer más este grupo. Sabemos que andamos jugadores, casi la mayoría que debutaron en el Mundial, pero este tipo de eventos le da más fuerza también a la selección. Pienso que el sábado frente a México, este estadio será insuficiente para los aficionados. Bueno, hoy un lleno total y agradecerle a toda la afición porque siempre los apoya.
la gente siempre está al 100 con la selección de playa. Yo siempre le voy a decir que a pesar que uno ande golpeado o como ande, siempre vamos a dar el 100% por nuestro país, siempre los vamos a entregar y vamos a luchar para dar una alegría a ellos. Gracias, Fran. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Yeah, for sure. We play against El Salvador in El Salvador, so it's the first game. It's of course we waiting for a hard game and for a great atmosphere, and that was amazing today. Sí, obviamente sabíamos que jugamos contra El Salvador en El Salvador, un equipo muy duro, un equipo muy muy fuerte. Además también esperamos un gran ambiente y es exactamente lo que nos hemos encontrado. ¿Qué conclusiones pudieran sacar de este partido luego de perder 4-1? What is the lesson that you take from this game after the result? I think we can take a lot of lessons. It was our first game in this season, and we have a long trip. We have this temperature. It's not normal for us. So, and always the first game is a difficult game. And yeah, tomorrow we prepare again and try to make less mistakes. Sí, evidentemente se puede sacar muchas conclusiones, muchas lecciones. Al final nosotros venimos de muy lejos, hemos tenido un viaje muy largo, pocos días para aclimatarnos. Al final la temperatura de aquí no es algo con la que nosotros estemos acostumbrados a jugar. Pero bueno, mañana tenemos otro partido, vamos a intentar aprender de los errores que hemos cometido hoy, vamos a prepararlo con ganas y a poner. El encuentro fue marcado por varias faltas, más que todo en el segundo periodo. ¿Qué piensas alrededor de ello? Some free kicks in the end decided the game. Is there anything in your mind about these free kicks? Which one, from us or from El Salvador? Both. I guess yeah. From El Salvador, because they decided the game. Yeah, it was too much fouls, stupid fouls. So this is one big lesson for tomorrow. We need to make it better. But as I said this before, in this atmosphere, sometimes you make this little mistakes. So it's normal, but yeah, it's decide the games and yeah, unlucky for us. Sí, la verdad es que hubieron muchas faltas, cometimos muchas faltas al final en el tramo final, faltas que no deberíamos haber cometido, pero bueno, es otra lección que también aprendemos de este partido. Al final, cuando tienes un ambiente así, también es más fácil caer en la sobreexcitación, pero bueno, como digo, es una lección que tenemos que aprender y esperar hacerlo mejor mañana. Finalmente, ¿qué piensas sobre El Salvador? ¿Qué piensas sobre El Salvador en este torneo? El equipo o el equipo. What do you think about El Salvador as a team? For me, here is the best team. I analyzed them in the World Cup, and they have a tough group, and they play really really well, and a very physical team, a very technical team, and I like the style from this team. Yeah. Sí, la verdad es que para mi opinión, es el mejor equipo de la competición. Los analicé en la Copa del Mundo, en el que tenían un grupo muy difícil y aún así hicieron una gran competición. Es un equipo muy fuerte técnicamente, físicamente, como digo, uno de los técnicamente sí, técnicamente y físicamente, y bueno, como digo, un rival durísimo.